Buenas. Sí, buenas. Aquí con yo, allá con quién. Din, 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 din. Saluditos, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Hola, saludito Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo va Rosita? Hola mi Cintia, hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi Cintia? Hola Bruno, hola Ricardo, ¿cómo vamos amigos? Saluditos, bienvenidos, bienvenidas. Un directico más para la página. Saludos, ¿cómo me les va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Rosita, gracias por preguntar, yo estoy muy bien. Poquito de crashito. De crashito. Buenas noches, Ivy. Hola, Ivy. ¿Cómo estás? Ibizar. Hello, SDLG. Saluditos. Hoy te viene el directo de Mario. Muy bien, Ricardo. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Ivy? Saluditos. Buenas noches. Saluditos, mi Ale, familia. Hola, mi Laurita. Bien, mi Ale. Mi Cinta, me alegra. Esperen que no traje mi agua. Volví. Volví. ¿Cómo están, amigos? Bueno, vamos a jugar el Crashito 1. Que me antojó jugar el Crashito 1. Llegué temprano, llegaste. Primerísimas. Primerísimas. Oli, oli, bonita noche. Hola, Milisim. Hi, Alex, aquí estoy. Hola, Tifa. ¿Cómo estás, Tifa? Saludos, saludos, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más para esta página de ustedes y para ustedes. Se les agradece muchísimo su grata compañía. Sean bienvenidos. ¿Por qué estoy hablando así, compañero? No sé, pero bueno. Bienvenidísimos. Buenas noches, Jorm. Saluditos. Luis Iván, saludito por acá. Muy bien, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, Ricardo. Y la voz. Muy bien. Hola, John, saluditos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Saluditos. Ian Yael, ¿cómo estás, Ian Yael? Que hace rato no jugamos el Crashito 1. Tiquitín, gracias, Milici, por ese corazoncito. Hola, Ronaldo. ¿Cómo estás, Ronaldo? Tum. Espera que se me olvidó algo. Tucurucurucurum. Tun, tun. Crashito, me encanta. Te encanta el crashito, ¿no, Laurita? A ver. Ahí está. ¡Quítate, fastidioso! ¿No es este Kaizos de los Crash? Ni idea, mi hermano. Ni idea, ni idea. No tengo ni la más remota idea, la verdad. Ah, bendita tortuga, no la vi. ¿Cómo andas? Muy bien, Ricardo. Excelente. ¿Cómo se llama eso? Mario no se llama Crash Bandicoot. Bien, hermano, muy bien, Ian Yael. Me alegra que todo bien. Me alegra que todo good. Messi, Ronaldo, ninguno de los dos. Tin, tirirín. Saludos, mi Alexandrita, ¿cómo estás? Estamos jugando con el juego original. Ese sí lo tengo original. Password. No, no, no. Memory card, memory card. Memory card, memory card. Me saludas, nuevo sub. Rosa Angelina, saluditos. Angélica, perdón. Alejandro Gamer, saludos por ahí. Rodrix también, Rodrix. Perdón, se me ha pasado el comentario por ahí de Rodrix. Muy bien. Saluditos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, en este nivel no puedo conseguir todas las cajitas.
Igual yo creo que vamos a qué, a pasar la historia principal. Pasar la historia principal para llegar hasta el final. Que agarraron todas las gemas un poquito demorado. Entonces vamos a darle la historia principal. ¿Listo? Para llegar hasta el final. Buenas noches, Giovanni. Uy, me dio. Tucutum, tucutum. Muy bien. Tucutum. Ya tan ligero pusimos la contraseña. ¿Cuál contraseña? ¿Cuál contraseña, André Felipe? Hola, Alejo. ¿Cómo vamos, Alejo? Hola, bro. Marquains. Saluditos, Marquains. Tiquititum. El fe de ese mundo es un dolor, la del juego que estás jugando. Pero, ¿cuál contraseña? ¿Cuál contraseña? ¿Cuál contraseña? Yo no he puesto ninguna contraseña. Muy bien, toquetón. A ver. Buenas noches. ¿Y el Mario? El Mario está durmiendo. Muy bien. Giovanni, gracias por el corazoncito. ¿Haciendo speedrun? No. Nope. Si con una PS5 física puedo comprar juegos desde la PS Store, sí. Y claro, sin problema. Pensé que habías notado una contraseña. No. No, yo utilizo la memory card para guardar. Magic Rubik, hola Magic Rubik, saluditos. En verdad me llamo Bauti, mi papá se llama Ricardo, ok, Bauti. Saludos hasta Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Sebas. Buenas noches, Erwin. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha ido hoy? Muy bien, Alejo. Muy bien. Tiki. Tiki, tiki. Tukum, tukum. Quítate. Quítese usted también. Todo bien, amigos. Todo bien. Vamos a pasar así de ligerito, amigos. La historia principal nomás. Pausa para Wit. Pausa para Wit. Eso es lo bueno de los tiempos de carga de la Play 1 original, ¿no? Habían tiempitos de carga, pues no. Y de datarse. Tiquitín. ¿Agua para qué? Agua para el crash. Agüita para el crash. Para el crashito. ¿Qué tal te fue en tu cumpleaños? Me fue muy bien. Me fue excelente. Tiquitín. Permiso. Tiquitín. Quítate. Let's go. Ah, me golpeó en serio. Tugurum, tuturum. Hola, buen ayer. ¿Cómo estás? Saluditos, hace rato que no veo este Crash, es súper diferente el 3, los movimientos. Me gusta más cuando ves Mario Bros, ese juego me da sueño. Pues puedes irte y volver después, no hay problema. No hay problema, no es necesario el comentario. Si no hay algo que te gusta, pues te vas y vuelves después. Así de fácil. Y luego en buena onda, ¿no? No es que después vaya, ay, no, qué chiche más me están echando. No, pues si no te gusta, pues bueno, vamos, nos vemos otro día. Nos vemos cuando estemos jugando Mario. Así de fácil es. Hola, Areno, ¿cómo estás? Saluditos, Areno. Padre tiene de esos, muy bien. ¿Cómo hace tu cumple? Muy bien, buen ayer, muy bien, todo excelente. Uy, ojito. Tiquitín. Hola, Sirhan, ¿cómo estás, Sirhan? Saluditos. Ahí estás, muy bien. Muy bien. Si es física, ¿cómo es posible comprar juegos de la PS Store? A ver, porque es física y digital, mi hermano. Que sea física no quiere decir que no tenga acceso a internet. Para comprar juegos de la PS Store, necesitas ese acceso a internet. Ese nivel no me gusta, es muy largo, muy difícil. Hay unos más largos, más difíciles. Me saluda César, saludito César. Acá vienen los comentarios. Feliz cumple. Gracias, Areno. Sí, ayer cumplimos años.
César, saluditos. ¡Uy, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Venga, para acá. Tequitín, tequitín, tequitín. Listo. Perfecto. Crash es el Mario PS. Posible que no nos guste. Esto es pura nostalgia. Así es al video games. A ver, además, grábense algo en la cabeza, mis hermanos. El mundo no gira en torno a ustedes. Hay muchas más personas que también les gusta otro tipo de contenidos. Hola, el pana Miguel. ¿Cómo estás, el pana Miguel? Volví, acabo de jugar GTA V. Muy bien. Tiquitín. Saluditos, Rosangélica. ¿Cómo vamos? Tiquitín. David, gracias por compartir. ¿Se puede instalar emuladores a la PS5? Que yo sepa, no. Original, no. Original, original, no. ¿Cuánto vale una Play 1 de esas? No sé, depende mucho del estado en el que esté. Depende mucho del estado en el que esté. Lorena, hola Lorena, ¿cómo estás? Alan, ¿cómo te fue en tu color? Muy bien, Alan. Muy bien. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el Crash Bandicoot? Este es el 1. Este es el primero. ¿Sabes cómo puedes cargar en PC? Hace rato que no descargo estos juegos en PC, la verdad. Lo supongo que por Google, por YouTube, ¿no? Descargas el emulador de Play 1. Ya sea el DuckStation o el EPX, descargas el juego. Tiquitín, y lo ejecutas con el emulador. ¿Me eres bueno para estos juegos? Pues no soy bueno para ningún juego, simplemente me gusta jugar. Muy bien, ahí, let's go. Chan. Córrele, 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 marrito furro. ¿Jugaste el 3? El 3 lo jugamos la semana pasada. La semana pasada lo jugamos hace como que, como 5 días. O hace poquito. Hace poquito que jugamos el 3. Hola Petrop, ¿cómo estamos Petrop? Tiquitín, tiquitín. ¿Qué es Crash? ¿Qué animal? Es un bandicoot. Es un tipo de marsupial. No es bueno, es el mejor. Gracias, Tifa. Me persigue la bola, me persigue la bola. Saluditos, Pandita. ¿Cómo estás, Pandita? Hola, Petrop. ¿Cómo estamos? ¿Te acuerdas de mí? Sí, Alan. Lamentablemente se me olvidó qué estabas haciendo porque tengo muy poca batería. Ok, Moises. Ese mando es de la PS, ¿verdad? O en la 1 también tenía joystick. En la Play 1 ya había joysticks. Marquains. Hola Max, ¿cómo estás Max? Pues también un saludo a mi hermano, saludito para tu hermano Larry. Max, saluditos Max, no hagas spam Max, si no te van a dar ban. Hola Mati, ¿cómo estás Mati? Saluditos. Bestia, me golpeó. No vi la piraña, hay una piraña ahí, ¿no? Hay una pirañita. Una pirañita. No la vi. Tiki tiki tirin. Muy bien. Saluditos, Alan. Dayana, saluditos, Dayana. Me imagino que cuando consigues una gema es porque rompiste todas las... Ajá, exactamente. Exactísimamente. Hola, Haider. ¿Cómo estás, Haider? Tiquitín. Clase de forma, qué recuerdos. Muy bien. Pues el... Hermano Roberto, ese albur es muy viejo, yo no voy a caer en un albur tan viejo. Demasiado viejo, mi hermano, ya pasó de moda eso. En serio. Pasó hace mucho tiempo de moda ese albur. ¿Cuándo se creó el juego? En los 90. Muy bien. Hola, llegué tarde. Hola, Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Saluditos. Saluditos, saluditos, Sonia. ¿Cómo te encuentras? Ah, no puede ser. Mandé a volar la máscara. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Hola, Luisa Berrío. ¿Cómo estás, Luisa? Saluditos, Luisa. ¿Cómo te encuentras? A ver, este se cierra y se abre solito. Este sí se cierra ya cuando lo pateamos.
Bien, andaba preparando la barbacoa para mañana. Ah, qué rico. Volví, miales, ya iba a andar van. Me llegó una llamada. No te preocupes, mi Cintia, no te preocupes. No te preocupes, pasa nada. ¿Pero por qué terminan bloqueados? Ah, pero. Tiquitín. Ojito, 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 ojito. Al menos fuera algo nuevo, pero. Un albur por allá de los años 80. Que ya ni tiene gracia. Que ya ni tiene gracia, ya. Pues bien. Que está más usado que yo. Bro, desde Colombia. Ay, otro Agustín. Ah, Agustín, mi hermano, en serio. Madura. Madura, Agustín. Madura, Roberto Roca, amigo. Madura, mi hermano. Madura. Ah, muy bien. Tiquitín, ni usa la imaginación. Sí. ¿Qué tal es para jugar PES? Hace mucho que no juego fútbol. Llegó mi papá, muy bien. Tiquitín, tiquitín. Ajá. Hola, soy nuevo. Hola, Omar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Tienes Atari Jaguar? No, no tengo Atari Jaguar. Ojalá, pero no, no tengo Atari Jaguar. Uy, gracias, Sonia, por esas cinco patitas de gatito. Tucutucutum. Tucutum curum. Chucu, chucu, bien, muy bien, Omar, me alegra. ¿Cuál es la competencia de Crash? Crash. No sé. Un juego muy aparte, la verdad. ¿Qué pasó? Los comentarios de YouTube. Tendrías que estar en YouTube para saber. Ahorita llegó mi papá. Muy bien, Alan. A ver. Hola, Alex. Hola, Juan Cerviño. ¿Cómo estás? Saluditos. El Papu Papu. El Papu Papu. ¿Qué consola tienes? ¿Qué consolas tienes? Tengo 25 consolas, mi hermano. ¿Dónde puedo comprarme una PS, un original? Depende de dónde seas, Juan Manuel. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Hola, Galamot. ¿Cómo estás, Galamot? Saluditos. Si puedes jugar Donkey Kong. Otro día. Jugamos Donkey Kong. ¿Te vas a jugar al 100%? Hoy no, Nelly. Ya le pasó al 100%, pero hoy no. Hoy simplemente vamos a llegar al final del juego y ya. ¿Tienes Play 2? Sí, tengo Play 2. ¿Ya jugaste Mario Sunshine? No, no he jugado Mario Sunshine. De Colombia, en la ciudad de Bogotá, en el San Andresito de la 38, ¿encuentras, Juan Manuel? ¿Encuentras Play 1? Muy bien. ¿Juegas Def Jam? Sí, es buen juego. Pero no lo juego ahí en TikTok. Lo voy a volver a jugar próximamente, pero en YouTube. Aquí en TikTok no creo que lo juegue. TikTok es demasiado sensible para ese juego. ¡Pum! Entonces, si transmito el de Jamfa, ese sí será solo por. Ese será solo por YouTube. Ahí, muy bien. Chiquichín. Ajá. Uy, que me caigo. Ahí estás. Let's go. ¿Cuál es tu juego favorito de la Play 2? De la Play 2. A ver, en la Play 2 yo jugué GTA San Andrés, jugué Black, jugué God of War. Yo creo que los God of War para mí son los que más me gustan de la Play 2. Que son exclusivos, exclusivos de la Play 2, los God of War. Yo diría yo, diría yo. ¿Tienes Xbox 360? No. Pero todo lo de 360 lo puedo jugar en mi computadora, así que pues. Así que pues, ¿qué? Pues no. Que me haga falta una 360, pues no, no me haga falta una 360. Canal de YouTube para suscribirme. Igual, Retro Video Gamer. ¿Estás en Twitch también? No, Juan, ahorita estoy en TikTok y YouTube. En este momento estoy en TikTok y YouTube. Hola, Markains, ¿cómo estás? Saluditos, Markains, ¿cómo estás? Si eres de Ecuador, ¿dónde puedes comprar PlayStation 5 original? No soy de Ecuador. ¿Quién es Spyro 2? Spyro es un dragoncito. ¿Quién es el Spyro 2? O si tengo el Spyro 2. ¿Conozco al Spyro? Sí, sí conozco el Spyro. No sé si tengo ese juego, oiga. Toca encargarlo. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Muy bien, Eric. Gracias por preguntar, Eric. Te lo agradezco. ¿De qué es jugar Resident? ¿Me arrepentí? Muy bien, tiquitín. Ahí estamos. Quería jugar algo dinámico. Me caí. Y además el Resident lo juego solo por YouTube. El Resident Evil sí lo juego solo por YouTube. Tiquitín. Ahí estamos. Perfecto. Let's go.
Ah, me resbalé, me volví a resbalar. ¿Cómo estás? Muy bien, Max. Muy bien. Todo excelente, Max. Max Steel. ¿Qué Resident te gusta más? De mis favoritos, el Resident Evil 3. El 4. De mis favoritos. ¿Has jugado Scarface? Lo jugué hace mucho tiempo. Mi papá llegó muy bien, Alan. Que yo estoy muy bien. ¿Me puedo ir? Chao, Omar. Gracias de nada, Nelly. Los gamers, nuevo seguidor, los gamers. Me manda un saludo, claro que sí, Benjamín. ¿Cómo estás? Soy nuevo, me saluda Joshua. Saludito, Joshua. Dime mi rey, Chris. ¿Cómo estamos, Chris? Acá llegando Gibran. ¿Cómo estamos, mi buen Gibran? Saluditos. Uy, que me estrelló. Que me estrelló, parce. Que me estrello, parce. Tiki. Oli, hola Carly, ¿cómo estás, Carly? ¿Cómo está la Carly? Carly. No entiendo, estás jugando Crash en YouTube, estás jugando Mario, pero en vivo. ¿Qué? No, en los dos estoy. No estás viendo el en vivo, estás viendo una repetición, Ronald. Viendo una repetición, mi hermano. Busca bien el en vivo. Métete al en vivo. Estás viendo, es una repetición. Byron Uriel, saluditos. ¿Cómo estamos, Byron? Santi Lonelli, hola Santi, ¿cómo estás? No hagas spam. Soy de Puerto Rico, muy bien, Joshef. En el Resident 4 aparecen los monjes y traen motosierras. Sí, también. Muy bien. De nada, Byron. Pam. Muy bien. Bien, aquí con frío. En mi casa está haciendo un viento. ¿En serio? ¿En El Salvador hace frío? Muy bien. Tiquitín. ¿Qué hace Crash en Petro? Muy bien. ¿En el juego qué? Tiquitín. Humano, no juegas Ghost and Ghost. Rosita, a ti como que te encantan los juegos difíciles, ¿no? Este juego es dificilísimo, Rosita. De los juegos más difíciles de la historia. El Ghost and Ghost. Te encantan los juegos difíciles, ¿no? Ya vi que a ti también te encanta verme sufrir, ya te vi. Muy bien. Byron, saluditos. De nada, Byron, de Byron. Marlon, ¿cómo estamos, Marlon? Saluditos. Paciencia, por favor. No repita. Gracias, mi Alexandrita, gracias. Muy bien. Nah, pero qué. ¿Has jugado alguna vez en Nintendo 64 ba Conquer Bad Fur Day? Ahí mismo Banjo-Kazooie. Sí los he jugado, pero hace mucho tiempo. Pero muchísimo, muchísimo tiempo. No te caigas, Mario Antonio. Mario Furro. Recuerdo cuando tuve mi primer Play 1 gris y ese Crash fue el primer juego. ¿En serio? Qué genial. Qué genial, qué genial. La Play 1. Sí, me encantan. ¿Qué te encanta? ¿Los juegos difíciles o verme sufrir? O las dos cosas. Rosita quiere verte sufrir. Sí, ya la pillé. Tengo pilla. La tengo pilla. No en todo, pero yo en un lugar alto y turístico. Ah, carambas. Claro, los lugares altos suele hacer más frío. Suele hacer más frío. Yo vivo en la parte alta de Bogotá y sí hace más frío que en el centro. Las motosierras me daban miedo en el Resident 4. Sí, dan miedo los de la motosierra. ¿Cómo está mi querida compatriota? Yo le dije es que mal patriota. Compatriota. Muy bien. Ojito por aquí. Creo que este me lo puedo matar acá. Agarra la vida. Ya tenemos 30 vidas. ¿A qué horas? Ajá. Buenas, don Ale. ¡Uy! El Wicho, ¿cómo estás? ¿Sí ven? Mire, me morí por saludar a Wicho. ¿Sí ven? Ay, para que después no digan que no, que uno no los estima. Que uno no los quiere, mire. Me muero hasta por saludarlos. Nos encanta verte. O sea, ¿te encanta verte? ¿Me encanta verte, pero sufrir o cómo? ¿Cómo es eso? Te gusta jugar con los análogos. La misma vaina me da. Muy bien, tiquitín.
Ojito. Tiquitín. Ajá. Mi culpa, ahí se sacó la lengua. Culpa. Como siempre, señor. ¿Ya ve lo que causa? Sí. No. Ese huicho sí se pasa el huicho. He jugado los ¿qué? Los T-Coins. Los Tinitos. Ah, los Tinitos de 74. No. Tiquirín. Muy bien. A ver, por aquí. Me gustan tus videos. Gracias, Alan. Salazar, el jefe más difícil en Resident Evil 4 Remake, a mi parecer. Estuvo complicadito el señor Salazar. Salazar Slytherin. Oye, yo tengo ese juego muy bien. Con no, mi abuelita. Abuelita. Saludos, Celestino. ¿Cómo estás, Celesti? Celeste Edit, perdón. Ryu, saludito, Ryu. Lo siento. ¿Qué sientes, Marlon? ¿Qué sientes? Pam, pam, pam. Muy bien. Venga para acá. Dámelo. Tiki, tiki. ¿Lisi es de Colombia también? No, Lisi es de México. Dicen por ahí. La Ferchita. Gracias por seguir, la Ferchita. Se puso nervioso. Nos encanta verte a ti. A verte jugar también. Hola, Juan José. ¿Cómo estás, Juan José? Saluditos. Ahí estamos. Ok. Let's go. Para arriba. Uy, mira, una mascarita. Bueno fuera. Bueno fuera, dice. Muy bien. Dice que ibas a jugar a algunos Kaisos. Soy malvado. Pero pues no. ¿Puedo cambiar de opinión? Muy bien. Chiquitín. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy, esta noche me voy a morir y pues no me muero. Mañana me encuentran aquí otra vez. Muy bien, venga. Let's go. Crachito 1. Pero no descarto la doble nacionalidad. Ah, hijo de madre. Ojito. Ah, ¿cómo es? Colombo mexicano. Hola, parcero. Buena onda, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Todo tiene sentido, claro. GoldenEye, ¿no lo juegas? Muy poco, la verdad. Bueno, aquí, ¿cómo es la vuelta? Aquí toca y toca acá. Una vidita. Ajá. ¿Qué edad tiene Lizzie? Ni idea, mi hermano. Ahí sí toca si ella quiere decir. Ahora sí es primero septiembre. Hola, Nandillo. ¿Cómo va, Nandillo? ¿Cómo vas, Nandillo? Oye, ¿qué pasó, abuelita? Y estamos felices con la elección del Crash. Gracias, Stephanie. Tiquitín. Y hay muy buen alcance en YouTube. Hay muy buen alcance en YouTube hoy. Es que eso es lo que me gusta de YouTube. A YouTube sí le gusta la variedad, parce. A YouTube sí le gusta la variedad. Muy bien. Aunque bueno, en TikTok también hay muy buen alcance. 80 personitas, bueno, 70 personitas. Está espectacular, realmente. Para no estar jugando Mario, 70 personas, para no estar jugando Mario. Es espectacular, realmente. Vámonos. Que tengo GoldenEye, es buen juego, pero soy malísimo para ese juego de GoldenEye. Me imagino que también existen hack rooms. De pronto existan hack rooms de Crash. Hola, Sans Ariel. ¿Cómo estás, Sans Ariel? Ángela, ¿cómo estás, Ángela? Saluditos, Ángela. Perdón, pero Harry Channel está presente. ¿Están dando Harry Potter en TNT? No, me voy, amigos. Lo siento. Chao, cuídense mucho. Me iré a ver Harry Potter. Hubiera sabido que estaban dando Harry Potter y no estaría haciendo aquí directo. Ay, no. Yo los veo porque me gusta tu voz. La verdad, esos casi no gustan. Ni los jugué. Ok. Pero qué chévere. Muy bien. Qué chévere que pues tu comentario es bien, ¿no? No esos comentarios que...
Ay, no. Ese juego no me gusta. Me gusta Mario. Me aburro. Chao. O ni siquiera chao, sino se quedan también. Ay, no. Perdón, pero es que es así. Muy bien, a ver. Muy bien. Tiquitín, ahí estamos. Película favorita de Harry Potter. Me gusta toda la saga, la verdad. Pero creo que de mis favoritas. Y de pronto entro en controversia. Porque a muchos no les gusta. Pero de mis favoritas, El prisionero de Azkaban me gusta bastante. Juegas mucho, qué cool. ¿Ves que te dije? Y no era mentira. ¿No era mentira qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Dónde? Yo no veo nada. A ver, ¿dónde? Yo no veo nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estás imaginando cositas. A ver. Ay, ay, ay. A ver, muy bien. Está con imitación y todo, buen servicio. Es que así me los imagino, parce. Así me los imagino escribiendo. ¡Ay, no! Estás jugando Mario. ¡Qué aburrido! Este juego está muy feo. Perdón, pero es que así me los imagino. Hombre, hay muchos más juegos en la historia. Tiquitín, además de que a más personas también les gusta otra cosa también. Tiquitín. Muy bien. Metal Slug, muy bueno. A mí sí me gustan los juegos de Mario. ¿Cómo se llama ese juego? Este se llama Crash Bandicoot. Tiquitín. Ah, de la voz, de la voz. Ah, de la voz, de la voz Kids. Muy bien. Ya me hiciste reír. Ajá. Ya te entendí, ya te entendí, Carly. Ok, excelente, excelente. Venga para acá. Imaginé eso. Perdón, pues, pero es que. Ay, no. ¿Cuál es el Crash Bandicoot? Es que yo lo veía en mi niñez. Este es el primer Crash Bandicoot. Este es el primer Crash Bandicoot. Harry Potter empezó uno que es muy bueno, Germán. Ese Harry Potter, aunque hoy en día, mejor dicho, parezca feo, o sea, las gráficas. En esa época era, mejor dicho, ustedes veían uno el juego de Harry Potter en Play 1, yo lo veía yo que era, wow, qué gráficas. Luigi Mansion ha jugado, zip, zip, zip. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Tuturu. Ya sea Mario, Sonic, Crash, para mí, opinión, los tres son súper. Sí, muy buenos, muy buenos. Pa, 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 pa. Lo perdimos por vape. La queja era. Ay, sí, no, es que eso. Ese ron sí que es feo. Ese sí, es que ese ron es feo, vas. A mí solo me gustan las tres primeras de las películas del HP. Son las mejores. Ay, Harry Potter. Son muy buenas, son muy buenas. Muy bien. Hola, Retro. Hola, Ana Luna. ¿Cómo estás? ¿Has visto Enchufe TV? Sí, es así que te parece. Enchufe TV, me gustaban los primeros videos de Enchufe TV. Ya como que los últimos, nah. Bien, bien, muy bien, Ana Luna, muy bien, excelente, excelente. Ok. ¿Cómo juego ese juego? ¿Cómo lo juegas? Pues a ver, sería ya sea en una Play 1 o en un emulador. Ah, se quedó allá. En serio, tenía que caerme. Ah, vida triste. Tiki. Tiki-tiki. Venga, démosle a este. Ok. Tiki-tiki-tiki-tiki. Tucutum-cuntum. Tuguru-guru-guru-guru-guru. Concentrado, concentrado pues, mijo. Concentrado pues. Ok. No, no, no.
Tengo que esperar un momentico más. Venga, rápido, baje. No, no le da. Listo, cayó. ¡Cayó! Voy a aprender esa madre. Snape lo romantizan demasiado. Y es un HP. Es que en las películas no. En las películas no muestran al verdadero Snape. O digamos toda la historia de Snape, pero Snape sí fue un HDP en cierta época. Muy bien. ¿De qué tiene? Voy por una salchipapa, regreso y que viva Dumbledore. Dumbledore HP. El Dumbledore. Dale, me traes un poquito, me das un bocadito, Laurita. Totalmente cierto. Muy bien. ¿Eres solo de clásicos o también juegas actuales? Nuevamente solo clásicos. Y mi regalo, ¿qué regalo quieres? Dime qué regalo quieres y te lo doy. Hoy estoy botado. Cambio, soy el 3D de Crash y de muchos otros juegos de PS1. Pues bueno, es difícil envejecer bien, ¿no? Es muy complicado envejecer bien. Muy pocas personas logran envejecer bien. A los 30, 40 años ya muchas personas tienen dolencias. Pues pasa lo mismo con los juegos. ¿Es que hay un emulador y lo juego? Sí, descansa el juego. Hola, hola, bonita noche. Hola, Betsabella, ¿cómo estás? Quiero la paz mundial. La paz mundial la puedes encontrar en tu corazón. Muy bien. Fíjame, me dicen, no tengo corazón. Ah, pues ahí te jodiste. Muy bien, tiquitín. Ahí estamos, perfecto. ¿Cómo estás, Betsabella? Saludito, nomás de su niñez a su moridez. Sí. Sí, romantizan al actor que lo interprete. Eso sí, buen punto de vista, realmente sí. Pero sí, realmente en la película poco se habla de lo. De toda la historia de Snape, realmente. Muy bien, tiquitín. ¿Cómo estás, Betsabella? Saluditos, Betsabella. ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu día? ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero! Casi me muero, hombre. Casi me muero. ¿Qué tal tu día de ayer? Muy bien, Betsabella, todo excelentísimo. La pasé muy bien, la pasé muy contento. Todo excelente. Tiquitín. En todas las épocas era HP porque al final trabajabas para el bando bueno, pero era un HP con un niño solo porque la mamá lo mandó a la friendzone. Sí. En las películas lo romantizan mucho. ¡Me voy a morir! Sí, me morí. ¿Alguien me dice dónde está Crash? Ya lo vi. Pim. Acá botado. Es alguien creído, alzado. Acá botado. Acá botado cuando decimos en Colombia estoy botado. Es que, hombre, pide lo que quieras. Pedí lo que quieras. Pedime lo que quieras que te lo doy. Muy bien. O por lo menos en la región donde yo vivo, ¿no? O he vivido. Hola, ¿cómo andas? Hola, Siore. ¿Cómo estás, Siore? Saluditos. Tiempo que no te saludaba. La última vez que te saludé estabas como enfermita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Me volví ahí para abajo. ¿Te agradan los creepypasta? Ah, es interesante, interesante. ¿Qué más? Muy bien, Joan. Ah, pero mijo. Calmado pues, mijo. Calmado pues. Calmado pues, calmado pues. Calmadito. Sí, ya súper recuperada. Ah, bueno, Siore, me alegra que ya estés mejor. Al pobre Carachito. ¿Qué le pasó al pobre Carachito? Me gusta tu esfuerzo, gracias, Alan. Es que el maestro Rickman le dio la mejor interpretación. Y más porque lo eligieron. ¿Qué? Como lo eligieron. ¿Era él o Kylo Ren? Muy bien. Buen actor, la verdad. Él ya está muerto, ¿verdad? No me acuerdo. Alguien como muy amplio, espléndido. Amplio.
Muy bien. Gordito sí estoy, pero. Pero no para que me digas amplio. Muy bien, me va acá. Ahí está, perfecto. Ah, entonces por molestar. ¿Qué tal tu día ayer? Muy bien, Siore. Todo excelente. Todo excelentísimo, todo excelentísimo. ¿Cómo sería Crash en la vida real? Feísimo. Sería un animal feo. Me daría miedo ver un Crash en la vida real. Nah. Tiquitín. Muy bien. Sí, falleció de cáncer. Maldita enfermedad. Perdón. Odio esa enfermedad. No la puedo ni escuchar. A ver. Tiquitín. Nadie prepuso pozo Harry Potter exe. Ah, carambas. Y se lo llevó el diablo en la noche, ¿verdad? Tiquitín. Volví, bro, perdón. ¿Qué? Areno, no te preocupes, Areno. Areno. Uy, hijo. Alcanzó a tirar. Tucutucutum. 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 No, esa enfermedad se llevó a mi abuelita. Ouch. A mí se llevó a mi mamá. Nacha familia, tengo que ir. Dale, mi gente. Cuídate mucho. Ah, brinca, hijo. Tiquitín. Tucutucutucutum. Tucutucutum. Tiquitín. En Venezuela es de noche. Ok, Alan. Sería bonito porque los bánticos en la vida real son bonitos. No, no, no. Se ganan a la Rigmen, nos dejó en el 2016. Sí, fue hace poquito. Yo recuerdo que fue hace poquito. Incluso la última película estuvo en las últimas, pero terminó la película. Qué grande. Qué grande, la verdad. Me recuerda también a este actor de la. El que hizo de la Pantera Negra hace poquito. De Black Panther. También terminó su película con la enfermedad del cáncer encima. Y aún así la terminó. Contesto, tucu, tucu, tucu. Mi papá murió de cáncer en diciembre del año pasado. Ah, lo siento mucho, señor. Es una enfermedad súper fea. A mí se me llevó a mi mamá. Esa cochina enfermedad. Pam, pam. Según le pidió Morides de su personaje para seguir su tratamiento. Otro grande como el gran Homero Adam, Raúl Julia. Sí. Muy bien. Ya voy a comer. Dale, Ángela. Amplio, quise decir como alguien muy generoso, algo así. Tenemos culturas distintas. Y hablamos diferente. No, yo solo estoy bromeando, Tiffany. Yo te entiendo, yo te entiendo. O sea, yo te entendí, pero. Me gusta bromear. Pero yo te entendí muy bien. Muy bien. Luke Hawks, ¿te gustaría película de Crash? Pues sería interesante, ¿no? Es una buena. Una buena conversión del videojuego a la película estaría súper. Pero buena. ¿Me has sentido pésame? Una pregunta. ¿Compraste tu Play? La tengo hace tiempo. Ojito. La tengo hace tiempo, mi brother. Hace tiempo, pero pues en la ciudad de Bogotá, en el San Andresito de la 38 he visto. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Puedes saludar a tus primas. Saluditos, Tomás, para tus primas. Ba, ba, ba. Hola Alex, buenas noches. Hola abuelito, ¿cómo estás? ¿En qué nivel vamos? Ok. ¿Te que temprano animada? Sí, claro, animada, obvio. Una buena conversión. Así como la de Mario Bros, por ejemplo. Es como la de Super Mario Bros. Estuvo buena. Estuvo interesante, estuvo buena. Tucururu. Tucu. Nomás no le cambien la cara como Sonic, que sea basado en Crash y el juego. ¿Tú sí viste el primer diseño de cómo iba a salir el Sonic de la película?
Parce, lo iban a poner súper feo. Menos mal los fans pusieron el grito en el cielo y le hicieron cambiar el diseño, porque el primer diseño del Sonic de la película estaba asquerosito. Para andar la conversa, ni cuenta nos dimos del nivel que estamos. Sí. Muy bien. Que tienen Betsabella con sus florecitas. Si sí, el Sonic daba miedo. Sí, la verdad que el primer Sonic daba miedo, parce. Menos mal los fans. Mejor dicho, se quejaron y se quejaron nada más no poder. ¿Qué tal le pareció la película de Mario Bros? ¿Estuvo buena, Germán? ¿Sonic o Sega has jugado? Sí. Chip, chip, chip. Le puedo mandar un saludo para tu hermano, otro. Señores, nada, madura, mi hermano, madura, mi brother. Es un albur muy viejo. Te aconsejo que madures. El señor es Five Nights at Freddy. Muy bien, tiquitín. Ahí estamos. Por aquí, perfecto. Let's go. Y vamos. Ahí estás. José Fernández, te amo. Oh, también los amo a todos. Muy bien. ¡No! ¿A qué hora salió eso? Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. A ver. Ahí estamos, perfecto. Contesto, tucutum, tucutum, tucutum. Tucutum. A ver, que no se me olvide. No me olvide esos bichitos. No, hasta Night at Freddy. Lo he visto, pero no, no lo he jugado. Queda más que la serie de Knuckles. De Knuckles. Sí, con ojos separados. Con ojos separados. Muy bien. Hola, carnal. Saluditos del terror. ¿Cómo estás? Eres un mono. Muy bien, Lee. Me da miedo cuando se cae. ¿Por qué te hago? Hola, Felipa Cruz. ¿Cómo estás, Felipa? Ok, muy bien. Uy, casi me caigo, parce. Casi me caigo ahí. Casi nos caemos, ojito. Ojito. Venga, venga, papi. Hola, Miales. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Saluditos, Ángela. ¿Cómo te encuentras? Uy, casi me quemo. Casi me quemo los kiwis ahí. Tiquititín. Uy, 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 uy. Bueno, perdón por. Puedes saludar a mis primas, es que no entendieron. Muy bien. Saluditos para tus primas, Tomás. Saludos para tus primas, Tomás Romero. Tiquitiquín. Muy bien, muy bien. Creo que aquí ya es el final. Let's go. Muy bien. Muy good. Let's go. Listo. Otro level pasado. La máscara es como la estrellita de Mario. GS, cuando agarras tres mascaritas. El pro. Hola, el pro. Saludos, Javier Pérez. ¿Cómo estás? María Isabel. Wow. Muy bien. Manda un saludo a tu hermana, Franco Ortiz. Saludos para tu hermana, Franco. Rotlower, muy bien, este es bueno, este es difícil. Voy a ir a dormir, nos vemos, María Isabel. Gracias, Sonia, por esos 3 GG, Sonia, se te agradecen esos 3 GGazos. Muy bien. Uy, acá hay bonus. Ojito, ojito. Road to Nowhere.
Uy, qué nivelito, papá. Este nivelito es de apretación. Ahí donde me ven, estoy que aprieto acá. Estoy que aprieto. Donde me ven calladito y todo, estoy que aprieto. Ay, no. Así mismo, ese es el nombre del nivel. Ajá. Hello, my friend, panita, ¿cómo estás, panita? Hello, Morimondo, ¿cómo vamos? Cuídate, chao, chao, María. Oh my god, Mateo. Larry, ¿cómo estás, Larry? Saluditos. Mateo, saluditos, Mateo. ¿Sabes que te puedes subir a la cuerda? Sí, sé que me puedo subir a la cuerda, pero eso es para pa novatos. Muy bien, ahí estamos, perfecto. ¿Brincas cuadro? No, brinco con X. Brinco con X, solo que yo acomodo, siempre mantengo acomodado aquí el dedo así. Entonces, con esta parte donde tengo el callo, donde tengo el callo gamer, es donde presiono X y me caí. Pa, pam. Tuk-tuk-tuk. Bueno, no importa, a ver aquí. Tirín. Ahí vamos. Tiquitín. Tiquitín, tiquitín. Tiquitín, tiquitín. Let's go. Ese callo no es gamer. Entonces, ¿qué es? Eres el mejor en el juego, ojalá. Alan, ¿volviste? Eres de Argentina, panita, muy bien. Tiquitín. Tucutucum. Muy bien. Ya casi llegamos al jefe de la segunda isla. Sí, ya estamos cerquita al jefe de la segunda isla. Tiquitín. Oh, el otro nivel de la piedrita. Ops. Ops, me va a alcanzar. Me va a alcanzar. No. Uf, parce, penita, loco. Tiquititín. Tiquitín. ¡No! Ay, ahora esta sí me alcanza. En la tercera sí no podíamos fallar. Uf, apenitas, parce, vamos. Volví, ahora sí me regala la Wii U. No. Ni en un millón de años. Tiki-tiki-tiki-tiki. Me harías ti para pasar contra. Mucha práctica. Yo soy de Colombia. Muy bien, Mateo. ¿Por qué todos me preguntan por qué mi papá está roncando? ¿Alguien conoce al rey Pelé? Claro, Martinoli. Saludito, Martinoli. Soy de Perú. Muy bien, Larry. Volvimos, Omar. Saludos, Omar. Y la GameCube menos. Menos. Uy, este es otro nivel súper largo, parce. Este es otro nivel larguísimo, loco. Otro nivel largo, largo. Tucutum. Uy, ¿verdad que esta vaina lo empuja o no?
Shueke Point. ¿Cómo le puedo poner mods o modificar el juego? No sé. Ni idea. Ni idea, ni idea, Ronaldo. Tiquitín. Ok. 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 A ver, tú puedes, gracias, Mateo. América Latina en total hermandad. Adiós, Larry. Bien. Ok. Aquí toca los murciélaguitos estos. Quítate rápido, fueguito. Ah, me alcanzó a dar. Qué mal, qué mal. Qué maleta, vamos. Listo. Ya he jugado Airborne Gym de Super. Sí, es buen juego. Dificilito en algunas partes. Pero veo juego. ¿Cómo pasó fácilmente Super Mario 3 con las dos flautas? Pues con las dos flautas. ¿Qué? ¿What? ¿Y por qué me quemó, parce? ¿Por qué me quemó, loco? Vamos, tú puedes, crack. Gracias, Sonia. Yo tengo la Play 5 desde Bogotá. Muy bien, Martín Olis. Qué genial. Súper. Tiquitín. Tiquitín. Tiquitín, tiquitín. Tiquitín, que me caigo, parce. Bandicoot, así es. Estamos hablando de Bandicoot. Felicidades, que Mateo. Listo. ¿Es en serio? Bote la máscara. Bote la máscara, parce. Esa me iba a servir aquí. Pa, 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 pa. Hay que ver, ¿verdad? Hay gente que hace preguntas. Stupid. Muy bien. Así pasa a veces. Tiki, tiki, tiki. Me gustan tus directos. Ok, Martín Nolis, gracias. En la PS5, yes. Saluditos, Mía, ¿cómo estás? ¡No! Que me caigo. Toda esa parte. Este es de los niveles más tediosos de todo el juego. Una flojera este nivelito. Tiquititin. Y a la final no puede ni subir ahí. Hola, Kirin. ¿Cómo estás, Kirin? Son good. Larry Joel, volví. Uy, desde acá. Ok. A ver si ahora sí no mando la máscara a volar. Ahí está. Tiquitín. 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 Triquitrín. Ay, por fin subió. Parce, pensé que no iba a subir. Tiquitín. Los mejores directos. Pues gracias, Morty. Morty. Gracias, Sonia, por esa pulserita. Gracias, Sonia, por esa pulsera. Se te agradece. Hay una máscara. Hay un curvo yo. Tucu, tucu, tucu. ¿Los amigos tienes el juego de Apocalipsis de PS1? Creo que sí. ¿Qué queda? Ten, ten, ten. Uy, que me caigo. Ojito. Salen todas, se guardan todas también. Tiki, tiki, tiki. Dejó la caja y otras montón de cajas que me he dejado. No solo la caja de admiración, muchas otras cajas que me he dejado. Muy bien, tiquitín.
No solo esa. Tiquitiquín. Ah. Esas. Ahorita no estoy pasando agarrando todas las cajas. Estoy pasando por pasar nomás. Tiquitiquín. ¿Tú te lo soporta compuesto? Sí. Los directos de crack son got. Ok, Mateo, gracias, Mateos. Mateus. ¿Qué crash es el Crash Bandicoot 1? Physic, el Crash Bandicoot 1, Physic. Let's go. Eres un crack. Gracias a Martinoles. Hola, el Tote. ¿Cómo estás, el Tote? El Tote. Tote. 16 niveles. GG's Rosita. Hola, buenas, el Tote. ¿Cómo estás, el Tote? El Tote. Estás bien guapo. Ok, Benjas, pues gracias. Pues gracias. Estoy triste. ¿Por qué estás triste, Dab? Davix, ¿por qué estás triste? Son 32 niveles, al parecer sí. Al parecer sí, milicias, son 32 niveles. Y casi me caigo. Universal, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Crash después del tercer juego. Hola, crack, ¿conoces a Fernanfloo? Alguna vez lo escuché, ese tal Fernanfloo. Estos directos que hace crack deberían tener más apoyo. Ok, Mateo. El crack es el Tote. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Licente, que ten, que ten. Ah, todavía falta uno. Pensé que ya está. ¿Por qué la PC no tenía como dientes de sierra al borde de sus gráficos? Porque no tenía la suficiente potencia para... Tenía la suficiente potencia para suavizar los bordes, pues. Para suavizar los bordecitos. Pararara. Ya se enfrentó contra canguro. Canguro. ¿Cuál es el canguro? Koala Kong. Volví. Koala Kong. ¿Me estás diciendo Koala Kong? Que se me cerró aquí. Ahí está. ¿Qué hay, bro? Buenas noches. Saludito, José. ¿Cómo estás? GG, Milusin. Este canal tiene que tener más de 4 millones. Ok. Adiós, ten buenas noches. Buenas noches, Martín.
Cosas en vivos. Un OBS. Saludos, Nailucita. ¿Cómo está, Nailucita? Nailucilla, pillam. Siore, gracias por compartir, Siore. Allá abajo hay un bonus, pero no voy a ir por el bonus. ¿Qué, bro? Buenas noches. Todo muy bien, José. Osvaldo, gracias por seguir, Osvaldo. Tiki, Sonia, gracias por compartir, Sonia. ¿Sacará las gemas? No. No, no estoy sacando las gemas. Probé Play 1 Fighting Force. Muy buen juego el Fighting Force. Un excelente juego. Pero va a llegar un poco tarde, Chibi. No te preocupes, Chibi. Chibi. ¿Cuánto te vas a tardar? No sé. No sé, la verdad, no sé. Ni idea. ¿Cuánto nos tardemos? ¿Qué? ¿Conoces a la familia Mateo? No. No conozco a la familia Mateo. Mario Bros, Crash, Mega Man, Call of Duty, entre otros juegos, fueron los de mi infancia. Muy buenos juegos, Santiago. 7MX, saluditos, 7MX, el Mario Furry, Nailucita. Buenas noches, Chibi. Mi Crash favorito es el 3. ¿En serio, Siore? Hace unos días lo jugamos. Hace unos días lo jugamos, Siore. Hace unos pocos días. Me encanta toda la parte tecnológica. Muy bueno. Hace como 5 días fue que jugamos el 3. ¿Qué hace, mi amigo? Claro que sí, Martinolis. Solo lo jugaba, muy bien. Voy a hacer un directo jugando Nintendo Switch en vivo después. Me gusta el Super Mario 3 cuando. El Super Mario Bros. 3, ¿cuándo lo jugarás? Mañana en la mañana jugamos el Mario 3 clásico. Juegas a Play 1, Misión Imposible cuando. ¿Cuándo lo juegas? ¿El de Misión Imposible? No sé, mi hermano. Muy bien. Tiquitín. Ajá. Yo cuando estaba chiquita jugaba sin tarazos en la calle. Sin tarazos. Mañana aquí estaré. Sí, mañana en la mañana jugaba Mario 3, el original. Buenas noches, saludos hasta tu país, Egipto. Saluditos, Levi. ¿Juegos de guerra no juegas? Casi no. Bien. Esa pitch no se ha depilado en décadas. Esa pitch toda rara, sí, la pitch furra. Chao, me voy a jugar en mi Play 5. Nos vemos, Martinolis. El video se ha hecho comprar, pero yo una, aún la tengo en su caja. Excelente. Excelente. ¿En qué nivel vamos? Ya estamos en la última isla. Son tres islas en este juego. Casi me quemo las nachas. Literalmente traje me recuerdos de mi infancia ese juego de Play. Es muy bueno, Eduardo. Es un juegazo de Play. Tiki 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 ti
Carlos el Topo que gira y las flipas de colores. Don Pepe y sus lobos en Onda Vital a todo gas. ¿En cuál película van en el Channel Potter, Nandillo? ¿Tú tienes PlayStation Vita? Sí, tengo PS Vita. Tortugas Armadas 3, pero sin tocar ninguna manera. Nah, qué reto más tonto. Ya llegué y ando muy triste. ¿Por qué andas triste, Silvia? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Silvia? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Silvia? ¿Qué tienes? Tikirikirí. Tikirikirí. Un aretito avisado, seguimos de fiesta. Salud. ¡Ah, carambas! Saluditos, Oscar. Es un juegazo, sí, Eduardo, es un juegazo. De verte jugar me dio calorcito. Hasta se me antoja una. ¿Por qué te dio calorcito? ¿Y eso por qué te dio calorcito? ¿Está haciendo calor en tu rancho? En tu rancho. Ya se me prendió el... en tu casa. Muy bien, a ver. Muy bien. ¿Tienes Play 2? Sí, tengo Play 2. Quítense. Ojo que voy prendido, ojo que voy prendido. Ojo que voy prendido. Si ha jugado. ¿Qué? ¿Si ha jugado qué? Pregunta. ¿Si ha jugado Pokémon? ¿En Game Boy DS o algo así? Sí. Uy, casi me da. ¿Qué te pasó, Silvia? ¿Qué te pasó? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños ayer? Lo pasé muy bien, Silvia. Gracias, gracias. Lo pasé espectacularmente. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasó? Preocupas. Me preocupas. Ese juego es muy interesante. Es muy bueno, Chibi. Sanemi, hola, Sanemi. Van salteadas, dieron la cámara secreta, luego el califego y ahora las reliquias uno. Ah, caramba, ¿cómo es que las están dando, pues? ¿Cómo las están dando, pues? Se la puede hablar con alguien, me siento muy sola. Ay, mi Silvia, te mando un abrazo muy fuerte, 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 fuerte. Sí, en mi rancho ya hace calor bastante, casi 30 grados. No, hombre. ¿Pero por qué te dio calor? ¿Por el volcán? Se nota que te juntas conmigo. Sí, se nota, ¿no? Muy bien. Tucu, tucu, tucu. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Chibi. Este nivelito es fuerte. Gracias, Silvia, por esos 5 GGs, Silvia. Muchas gracias por esos 5 GGs. A ver, brincas. Tum. Alex, mami, soy tu vaquero, pero no para tu rancho. Muy bien, a ver. Ajá. Venga por acá. Gracias, Silvia, por esa rosita, Silvia. Muy bien, tiquitín. Sí, creo que también el juego, como que sus gráficos dan la sensación de calor. A mí también como que me está dando calor y sed. Me está dando como calor también. ¡Pam! Pantalla con video prerenderizado de Cortex. Ya me veo la rusa incontrolable. ¡Ah, caramba! Es una ilusita. ¡Uy, que me voy derecho! Tómate, cha. ¿Qué? Tómate ya. ¿Qué? Toma, che. ¿Qué? Ya estás escribiendo en trabalenguas, Oscar. ¡No! Uy, ¿pero sed de la mala? Ok. No sé, no sé, no sé. Como que sed. Como que sed de algo. Como que set, chela. Ah, yo creo que chela quiso decir, Oscar. ¿En qué dispositivo juegan? Un Play 1. Dinois, hola Dinois, ¿cómo estás? ¿Verdad que eres un crack? No, no soy un crack, pero se hace lo que se puede. Cumpleaños feliz por dos, gracias, Mateo. El 31 fue Pascua. Ajá. Y el miércoles de ceniza. René Ceja, manda un saludo en aleatorio para no aburrir a la audiencia. Es que PlayStation 3 se puede jugar bastante 4 en la Play 2. Tu PlayStation 3 se convierte en Play 2. Sí, seguir. Muy bonito, muy chévere todo.
Chévere, me lo tomo por yo por dos. Ay. Ah, cómo me gusta el sonido de los tambores, parce. Exactamente, es set de chela. Set de chelita. Muy bien. Te estoy viendo, me estás viendo. Hola, mi Erika, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va ese turno? ¿Todo bien? A ver, muy bien. Uy, 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 que me caigo. Ojito. Let's go. Saba drink. Oiga, sí, hoy es sábado, ¿no? A ver cómo echar un drink. A ver cómo echar una drink. Mira esa calidad de audio, CD, papá. CD, papá. Saludos, Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Si no me hace que voy. Ah, si no. ¿Qué? Yo, Joana, ¿qué es lo que dices? Creo que no es el. Creo que Oscar no es el único que está tomando. Todo bien, entretenida viéndote. Ah, muy bien, me alegra muchísimo. Muy bien. Gracias por pasar a saludar a este humilde servidor. Silvia, gracias por ese collarcito, Silvia. Oiga, casi 99 días, parce. Casi 99 días, parce. Tin, 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 tin. Vente, hay fiesta por mamá en su. Hasta cumpleaños tu mamá, Sonia. Qué genial. Yo en Play 2 juego mis juegos de PS1. Muy bien, Luque, qué genial. Mañana puedes hacer un directo de 64. De ma no, mañana juego Mario 3. ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, Dinois. Hola, Rolux. ¿Cómo estamos, Rolux? Ídolo, capitán, barco de avión. Señor, nerfeado. GG. GG, Rositas. Gracias, mi Erika, por esos tres corazones rojos. Rojos, rojitos. Y Silvia, gracias por esos nachos. Por esos nachos. Qué ricos nachos. ¿Qué? No hay mejor plan para los sábados que en la noche que enviciarse contigo. Digo, con tus directos. ¿Cómo que conmigo? Será con el juego. ¿Cómo que conmigo? ¿Cuánto tarda en acomodar tu equipo para hacer en vivos? Lo que tardo en desconectar una consola y conectar la otra, ¿qué? 15 minutos. Pero, por ejemplo, digamos que el día de hoy yo estoy viviendo acá, digamos que yo estoy viviendo acá y me mudo, me trasteo, me mudo, bueno, me voy, me cambio de casa. Demoro un día completo en organizar todo mi equipo de transmisión. Un día completo. Supongamos que empiezo a las 10 de la mañana, termino por a las 7 de la noche en organizar todo mi equipo de transmisión. Ay, no puede ser, pero ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Me caí ya llegando al final, no puede ser. Voy a seguir llorando, los dejo, ya te acompañé. Ah, te mando un abrazo muy fuerte, Silvia. No, no sé qué tengas, pero pues te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Se desconcentró. Me desconcentré, sí, me desconcentré. Íbamos tan bien. ¿Cómo haces para capturar la imagen del PS en el que hermoso se ve ese crash corriendo en la consola original? Con una capturadora de video, mi hermano, con una capturadora de video. Un convertidor de RCA HDMI y de ese convertidor de RCA HDMI a una captura de video. ¿Qué crash es ese? El Crash Bandicoot 1. Tengo la consola 10.000 juegos. Juego el 1, el 2. Muy bien. Y mató al pepino. ¿Cómo que mató al pepino? Chavales, me voy a mimir. Nos vemos, Franco. ¿Cuándo puedes jugar Roblox? No juego Roblox. Me dio en toda la nuca. Esteban Ramírez, gracias por seguir, Esteban. Venga, venga. Ya justo llegando a perder. No, parce. Justamente llegar, ya llegando y perder. Inaudito. Hola, Boy, hola, Goku.
¿Jugarás algún juego con tus seguidores de pronto en un futuro? Sonia, gracias por esa pulserita, Sonia. Ok, manda dos. Manda dos por el piso y una que rebota. Ah, miércoles no alcancé a brincarlo. ¿Juegas Empire Hearts? No, no juego Empire Hearts. Tiquete. ¿Para qué haga juego con el anillo de ayer? La pulsera. Muy bien. Tiquete. Es que todavía falta. Quedó planchadito, sí, me dejan bien planchadito. Me dejan bien planchadito ahí. ¡Uy! Con los convertidores no lo reproduce algo retraso la imagen. No, porque yo juego en un televisor antiguo. Muy bien, tiquitín, tiquitín. Ok, en la plataforma, en la primera no me alcanza a dar. No me alcanza a dar en la primera. Acá no me da. Creo. Ok, no me da. Sáquese. Ácido, el ácido. Vaya que sí le sacaron todo el jugo a esos CDs de $1. Yes. Te queré. Pero esto yo lo estoy jugando en. Tengo el juego original. Esto lo estoy jugando con el juego original. ¿Te queré? Mañana noche puedo jugar Final Freddy. No. Nope. Va a ser un juego con número 64 después. Te queré. Te queré. Te queré. Uy. Solo le puedo dar cuando esté cargando el. Cuando esté cargando el arma, solo le puedo dar cuando esté cargando el arma. Bestia, no le di. Bestia, no le di. Está. Vamos, está más cegueta que yo ese ratón. No le da a nadie. Me anda fallando el internet. En serio, Sonia, qué mal, qué mal que te anda fallando el internet.
¿Alguna vez intentaste volver en la segunda parte de las rocas? No. Yo sé que hacia atrás hay unas cajitas, unas vidas, pero... Ah, vamos. Pasé de largo. Me pasé de larguillo. Adiós, Mateo. Cuídate mucho. Cuídate mucho, Mateo. Estos nivelitos de las de los puentes. Ay, Dios. Ah, la amarré. Bueno, ni tanto. Se trata de que es mirar cámaras y cerrar. Okay. Hay algo muy técnico exactamente donde baja la última roca. No, pero no he intentado nada de eso que dices. No he intentado nada de eso que dices. ¿Qué dices? ¿Qué decís? No alcancé. ¿Cómo que me alcanzó a tocar? Nacraf, hola Nacraf, ¿cómo estás? Venga, aquí me di cuenta que alcanzo a llegar sin tener que rebotar en esto. Eso. Ahí vas. Parece ver un jabalí. Si hay un jabalí. Uy. Otro jabalí. Venga. Venga. Casi me caigo. Nivelito. ¿Qué tiene? Levita, ¿quién levita? Me vine para acá. La app me andaba fallando. Yo aferrada a verte. Gracias, Sonia. Ya estamos en la apretación. Sí. Ese nivelito del puente es complicadito. Pero ya se puede pasar. Duolingo, ¿cómo estamos, Duolingo? ¿Te estás jugando el mismo? Iker Caleb, saluditos Iker Caleb. Hora y media. Tucu. Llega. Ahí vas. Ahí vas. Ay, este nivel. Ay, este nivelito. Este nivelito es un horror. Brinqué muy rápido. No, tengo que esperar ahí un momentito.
Nivel de las plataformas traicioneras, súper traicioneras esas plataformas. Pipiririm. Ay, Dios. ¿Sale un Spyro algún día? A lo mejor, pero por YouTube. Tegirín. Ajá. ¡No! Ay, ¿cómo te resbalaste ahí? Que el nivel de las ex por traicioneras. Muy bien, Vega. Vega, eso. Nunca llegué hasta aquí. Así que te creo. Ya estamos en los últimos nivelitos. Ya faltan poquitos niveles. Ojo. Ojo. Y Somaniac es muy delicado con el copy. Pues porque es larguito. ¿Qué cosa? Tiquitín. 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 Ahí estás. Que el jugar Spyro solo por YouTube. Muy bien. Necesito meter contenido exclusivo en YouTube. Ahí estás. Brinqué muy rápido. Uy, me alcancé a salvar, parce. Uy, 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 me alcancé a salvar. Quito. Venga. Muy bien. Dios. Toca ahí subir súper rápido, parce. Súper rápido, toca subir ahí, parce. Muy bien. Hola, Fabricio. Tiquitín. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Vengas, ¿dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Venga para acá. Perfecto. Venga para acá, mijito. Venga para acá, mijín. Sube, mijín. Quítate. Milagros inesperados. Buena película. Ay, llega. No juego Free Fire. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Llega, llega, llega. Uf, parce. Ahí vas, muy bien. Hola, el Morey, ¿cómo estás, el Morey? Saluditos, el Morey. Ajá. Quería agarrar primero la cajita. ¿La qué? La máscara. Bien, muy bien el Morey. ¿Cuántos likes? Y subes live jugando Sonic. 100 likes en el directo. Jugamos un live jugando Sonic. Tiquitín. Pogigi. Pogigi. Un humano. Científico. ¿Te gusta Rayman? Buen juego el Rayman. Antonio le sabe. El Morey 100. El... Gigi, Gillazo. Gillasísimo. Uy, que me caigo, parce. Ojo ahí, panita. Ojo ahí, panita. Eso. Ojo ahí, panita. No te me vas a caer, Mario Furro. No te vas a caer, Mario Furro. Eso. ¿Sí? Cuidadito. Uf, Dios, casi no llegó. Bueno, tengo una máscara igual, vengo para acá. Chao, papá. Te me cuidas. Te me cuidas. No jugamos Free Fire ni Minecraft. Así es, Tiffany. El Free Fire. Oye. Oh, yeah.
rica que es el agua, parce. Qué rica que es el agua. ¿21? Ah, está bien. Es que ya son las 10 de la noche. Uy, empecé tarde el directo hoy, ¿no? Empecé tarde. Es que me quedé dormido, parce. Iba a empezar a las 7. Vi la hora, eran las 6 y media. Vi la hora, eran las 6 y media. Dije, no, empecemos a las 7. Empecemos a las 7. Y me recosté un poquito. Me recosté un poquito. Perdí el conocimiento, parce. Perdí el conocimiento, literal. Perdí el conocimiento sin darme cuenta. Cuando me desperté, ya iban a ser las 8. Muy bien. He trasnochado mucho, mucho, mucho todos estos días. God of War es buen juego, pero esos, los God of War, voy a jugar la saga de God of War pronto. O sea, es que hay muchos juegos que quiero jugar sagas completas, como las sagas de Resident Evil, las sagas de God of War, por ejemplo. Pero todos esos directos van a ser exclusivos en YouTube. Van a ser exclusivos de YouTube. Entonces, pues bueno. Los que quieran acompañar, pues los invito a seguir el canalcito de YouTube. Uy, agarré la máscara del frente. De adelante. Y me caí. Qué bueno que duermo porque casi no duerme. Literal, me pasa, Rosita, cuando ya llevo mucho, mucho tiempo sin dormir bien. Me pasa así. Me pasa así, o sea, prácticamente es como si me quedara inconsciente de un momento a otro. Es bien feo, la verdad. Es que la otra vez me quedé inconsciente aquí sentado. Estaba haciendo un video. Estaba haciendo un video y me quedé inconsciente aquí en la silla. Ay, no. Muy bien. Ahí estamos, perfecto. Chiquitín. Pero ya pasa cuando llevo, por ejemplo, ya 15 días que mejor dicho, que no duermo casi nada. ¿Cómo apareces en YouTube? En YouTube aparecemos como Retro Video Gamer. Ni Roblox ni Mario Red. No, Mario Red está menos. Mario Red menos. Menos, parce. No, yo no quiero convulsionar con Mario Red. Hola, Laura, Patricia, ¿cómo estás? Pausa para agüita. Ya volví, Martinolis. Juega primero Mante 4, probablemente. Ya son uno entrando a cada rato a Yetate para ver si ya va empezado. Juegazo, Eduardo. ¿Cuál Crash es? Es el Crash Bandicoot 1. Se compraría los tenis de Crash. Pues están bacanos, ¿no? buenas noches, Motero, ¿cómo estás? Uf, me dio hipo. Me dio hipo. Me dio hipo, hipo. Me dio hipardo. ¿Tienes el voz clásica? Sí. Ahí voy a jugar Black. Tengo muchas ganas de jugar Black. Voy a jugar ahí. Pronto, pronto voy a jugar Black ahí en YouTube. Desde la Xbox clásica, el juego de Black. Imagino que lo conoces. Un juego. A mí me gusta mucho el Black. ¿Qué tean? Lo jugaré en el YouTube. Desde ahí. Desde la clásica Xbox. Desde la Xbox. Ah, me volvió a caer. Nuestro cerebro colapsa con Mario Red. Sí, Rosita, no, no, no. Entonces, colapsa y los ojos nos quedan. Nos quedan cristalinos. Hay un capítulo de Los Simpson, no me acuerdo. Ay, ya me dio escalofrío. Yo sufro de tripofobia. Yo sufro de tripofobia. Y solo de recordar la imagen esa me da cosa. Hay un capítulo de Los Simpson en el que Homero hace algo en una máquina, no me acuerdo en qué máquina, de ojos, hace algo y se le ponen los ojos todos cristalinos. Parce. Muy bien. Saluditos Kevin Salas, saluditos. Hola Dorian, ¿cómo estamos Dorian? ¿Tú has jugado Brutal Legend? No, no, no los he jugado. A la lo papu, ¿yo estoy el día jugando? No. Sí lo recuerdo. Ese episodio. Parce, mi tripofobia me ataca. ¡No! Bueno, no importa. Yo odio ese nivel. Es complicado. ¡Ay! Se fue la araña. Saludos, Kevin. ¿Cómo estamos? Dorian, saludito, Dorian. No juegues Luigi Mansion. Tienes narcolepsia. Ok.
¿Mañana qué horas juegas el Super Mario Bros. 3? Yo creo que empezaré a las 11 de la mañana. Sí, yo creo que empezaré a las 11 de la mañana, hora Colombia. 11 de la mañana, hora Colombia. Empezaré con la tradición Dominicalation. Muy bien. Tu sacrificio nunca será olvidado. Aku, aku. Aku, aku. Bien atacado con los Simpsons. Últimamente he estado viendo hartos capítulos de los Simpsons. Entonces en Resident 6. En Resident 6 la iglesia. Uy, parce. Tiquitín. Sí, sufro un poquito. Muy bien. Pero vea, nomás de pensar ya me da. Se me, es que me da escalofríos. Nomás de pensar en eso. Soy harto tripofóbico. Harto, harto tripofóbico. Se me pone la piel de gallina. Muy bien. ¿Qué hora empiezas regularmente entre semana? ¿A qué hora viene siendo Tijuana? ¿Qué hora es en Tijuana ahorita, Sonia? ¿Qué hora es en Tijuana? Y te digo la hora exacta. ¿Qué hora es en este momento en Tijuana? ¿Las 8 de la noche son en Tijuana? ¿O qué hora es? Mañana jugamos Mario 3 y luego. Ahí miramos qué jugamos, qué jugamos, cojo más. No sé si de pronto seguir el Donkey Kong o otro jueguito. Tengo muchas ganas de darle al Príncipe de Persia de Super. Al Príncipe de Persia de Super también tengo muchas ganas. Son las 8. Ok, entonces para ti el directo de mañana empezaría a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, las 9 de la mañana más o menos. Tuk-tuk-tuk. Con Leon en la iglesia, yes. Sí, Prince of Persia. ¿Quieres que juguemos Prince of Persia? Por ahí me lo ha estado pidiendo Tiffany también. Listo, entonces mañana después de la tradición dominical jugamos un rato unos nivelitos de Prince of Persia. ¿Qué juegazo, Paola? David, ¿qué país eres? Soy de Colombia. Salud retro, ¿qué tal tu noche? Muy bien, Jesús. A ver si no ando cruda. No te preocupes. Tú dale y descansa, no te preocupes. Que empiezas a jugar con corazón. ¿Qué? ¿Cómo que va a jugar con corazón? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Hijo! Me aplastaron. ¿Cómo así con corazón? Al contrario, siempre juegan con mi corazón. Ojalá yo, pues no, no. Siempre, siempre terminan jugando con mi corazón. Pobrecito yo. Yo sufro mucho. No, mentiras. Muy bien. Hola, Naranja, ¿cómo estás? Donkey Kong y Príncipe de Persia. Cualquiera de los dos son súper. Muy bien. Tiquitín. La verdad, hace mucho que no juego el Prince. Uy, ya nos quedan tres nivelitos. Hace mucho que no juego el Prince of Persia de la Super Nintendo. Y me encanta. Y lo que como hace rato que no lo juego, se me va a complicar. Me vas a obligar a lavar temprano entonces. Ah, para ti sería a las 10, ¿no? Sí. Para el resto de México, bueno, para México Central sería a las 10, ¿no? Para México Central sería a las 10. Y para los que están en frontera, sí tienen la misma hora que yo. Rosita, ¿tú tienes mi misma hora, Rosita? No, tú ya me habías dicho, pero no me acuerdo. ¿Tú tienes mi misma hora? Aquí son las 10 de la noche. 10 y 5. Que tú estás por allá por los USA. Aquí las 8. Ah, ok, 2 horas, 2 horas también. 2 horas también. Ok. ¿Quién juega con tu corazón, retro? Todos, todos. Todos juegan con mi corazón. Todos, todos, todos. Mi pobre corazón ya no aguanta más. Lamentablemente, así es la vida. Por eso no se lo doy a nadie. Muy bien, no, mentira, ya sé. Mucho drama. Ah, me gusta saludarlos. Hasta mañana, Sonia, que descanses. Entonces mañana a las 9. Dale, Sonia, dale. Disfruta tu noche, perdón, disfruta tu noche. Feliz cumpleaños a tu mamita.
Disfrútala mucho. Disfrútala demasiado. Disfrútala por mí. Muy bien, así es. Ajá. Sí, a las 10. Príncipe de Persia es uno de los pocos jueguitos que sí he terminado un par de veces. Ajá, muy bien, Tiffany. Tiquitín. Pero literal, el Príncipe de Persia de Super Nintendo tiene uno 120 minutos, ¿no? Para terminarlo. Si uno no lo termina en ese tiempo, en 120 minutos, no puede rescatar uno a la princesa. Claro, sí le tenemos varias sorpresas a la reina del hogar. Muy bien, Sonia. Eso está espectacular. Espectacular. Muy bien. Ay, qué mentira, dice Tiffany. Qué mentira, pues. Ay, qué mentira. Bueno, chatos, ¿cómo están, Lore? Saluditos, Lore. Lorellana. Juégate Silent Hill también. Vamos a jugar toda la saga de Silent Hill en YouTube. Es que mejor dicho, es que si no me acompañan en el YouTube se van a perder muchísimos juegazos que vamos a transmitir por ahí. Pero también es una de las sagas que quiero jugar y Silent Hill sí me da miedo. Silent Hill es un juego que sí me produce susticos. Muy bien. ¿Hay algún mártir por aquí? Se busca mártir para hacer drama. Yo, presente, presente. Yo, Pablo, puedes mandarle saludos a mi mamá que se llama Celeste. Saluditos para Celeste. Saludos para Celeste. Buenas noches, Dino Player. ¿Cómo estás? Skeleton, hola, Skeleton. Oye, Diego Arenas, ¿cómo estás, Diego? Diego. Uy. ¿Qué fue eso? Emerson, gracias por seguir, Emerson. Ok. Pero porque ya perdí las máscaras. Bonitos juegos. Sí, ey, sí, Emerson, bonitos juegos. Casi me muero. Casi me muero, casi me muero. Muy bien. Venga para acá, mijito. Eso. ¿Qué ya transmites por YouTube todos los días? Todos los días, todos los días. Rafael. Ahorita en este momento estoy en YouTube haciendo multistream. Pero van a haber juegos que no voy a hacer multistream y solo voy a hacer directamente ahí en YouTube. Por cuestiones de sensibilidad de nuestra bonita plataforma TikTokera. Que le da ansiedad ciertas cositas. Muy bien. Crash Bandicoot, good. Nuevo sub. Skeleton. Ya salió el tigre, ya salió. El Resident de Dinos. Ah, Dino Crisis también, muy bueno los Dino Crisis. ¿Y esos qué tipos de juegos son? ¿Son de retro o no? Sí. Muy bien. Sí, claro. Claro. ¿Dónde puedo comprar un PS1? Depende de dónde seas. Ay, verdad que aquí toca tres, ¿no? Y esto solo los puede pisar uno. Creo que ya se transforma. ¡Uy! Primero me tira eso y ahí sí se transforma. Ahora sí se transforma. ¿Has jugado el Crash Bandicoot Remake? Sí, Carla, lo he jugado. México, bro. No tengo ni idea, mi hermano. En Colombia yo los he visto en la ciudad de Bogotá, pero pues México ni idea, no soy de México. ¿No tendrás otras consolas? Sí, todas las que ves atrás mío y otras por ahí, a este lado, la Xbox clásica, la Play 2, la Play 3 por aquí abajo. ¿Dónde está la Play 3? Ah, aquí la tengo a este lado. Muy bien. Lore, gracias por compartir la Lore, la Lorellana. Lorellana, Lorellana. Un God of War en TikTok. No, imagínate un God of War 3. Mate un God of War 3. No sé, se me hace que es de los más sangrientos el God of War 3. Por ejemplo, contra Hermes. O contra Helios. Ah, un God of War 3.
Un Helios. Matando a Helios. Nah. Sí, me puso problema con Resident Evil 2. El de Play 1. O sea, ni siquiera el remake, sino el de Play 1. Que son gráficos poligonales. El Rey Hats, que esa plazas 5 rositas del Rey Hats. Sacaba de ojos de poseído. No, imagínate. Y si TikTok me puso problema con el Resident 2 poligonal. Que a veces como que uno cuesta encontrarle formas a las cosas, ¿no? Muy bien. Listo. Lo esquivamos aquí. ¿Tienes Xbox? Sí, Emerson. ¿Hasta qué hora estarás hoy? Un ratico más. Un ratico más. ¿Cuánto llevo de directo? 110 minutos. Ya voy para las 2 horas. Un ratico más. Yo creo que acabo este juego y no sé si juegue algo más, la verdad. Estoy como cansado. Lorellana, mejor Lorenita. ¿Quieres que te diga Lorenita? Bueno, pues Lorenita. Muy bien. Tiquitín, tiquitín. A pesos colombianos el PS1. Ahorita no sé cuánto estará valiendo. Hola Alexander, ¿cómo estás, Alexander García? La cirugía plástica de Hércules. La cirugía plástica de Hércules. Es que para mí el God of War 3 es de los más sangrientos. Si no es el más sangriento, está cerca de ser el más sangriento del God of War 3. Muy bien. Es de Guatemala y no sé cómo jugar online. Yo tengo la 360. La 360 ya no tiene online, ¿no? Pues tendrá de pronto servidores hechos por fans, pero creo que, o sí, no, creo que sí funciona en algunos juegos, ¿no? Como Call of Duty, creo. Pues tienes que tener Game Pass o algo así, Xbox Live, me imagino. Hola, Bastián Sánchez, ¿cómo estás? Profe, profe, hola, profe, profe. Anisero Gamer, buenas noches, soy nuevota. Saluditos, Anisero Gamers, ¿cómo estás? Bienvenida. Si juguemos algo más, please. Jugar algo más. Pero como qué. Sí, es el más sangriento. No es que se madrea todo el Olimpo. Sí. Se madrea todo el Olimpo. Se madrea a Cronos. Hasta un titán se madrea. Las sacadas de uñas a Cronos, ¿no? Uy, esas sacadas de uñas a Cronos, parce. No, qué dolor. A mí me da hasta cosa a ver cómo le saca las uñas a Cronos. Hola Lucio, no hagas spam, Lucio, porque te van a dar ban. Ya le dieron ban. Ya le dieron ban. ¡Ay! Me alcanzó a electrocutar. Tengo los discos. Muy bien. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Juega Remastered. Después jugamos el Remastered. A mí no me preguntó cómo quiero que me diga de cariño. Pues, ¿cómo quieres que te diga de cariño? Me volvió a electrocutar. Yo también jugué ese muy bien, Rosalind. El pobre Festo también, ¿no? Tras de que se. Tras de que se acuesta con la. Bueno, pues la. ¿Qué? Bueno, la mujer, pues bueno. La esposa, ¿no? Con la amada Afrodita, ¿no? Después cogíselo. Y también le mete su pela. Se come la mujer y lo mata. Sí. Sí. Se la chasquea y. Ojito. Y a los 5 minutos va y lo mata. Muy bien. A ver, a ver. ¿Tienes el CD original? Sí, aquí está. Bueno, ahí está la carátula, ¿no? El CD está en el Play. A mí de cariño me llaman Añichero, Añichero. Yo también jugué ese juego muy bien, muy bien.
Pero Tiffany no me dijo cómo quiere que le diga, pues. A ver. Uy, me cayó una. No. No, no me sirve. Parce, está muy desincronizado. Ah. Listo. Pero sí, se la ganó. Ah, eso sí, porque creo que Kratos no tenía pensado matarlo. Kratos no tenía pensado matarlo. Bueno, que yo recuerde, ¿no? Pero Hefesto lo traicionó. Trató de matarlo y bueno, le salió el tiro por la culata. Adiós, Skeleton. ¿Has jugado al fangame de Crash Bandicoot? Sí. Buenas noches, Retro. Hola, Maxito. Bueno, canónicamente Afrodita fue infiel a Ares, el dios de la guerra. Le tocó a Kratos disfrutar. Ah, vea pues. Vea pues, vea pues. Bandicoot. Kratz Bandicoot. Cayó, ya vas a terminar, acabo el juego. Ahora bromita, les dime como tú quieras, igual me encanta. Si viene de ti. ¡Ah, carambas! ¿Cuándo juegas Mario 64? No sé. Enio, buenas noches, Enio. ¿Y el Donkey Kong? ¿El Donkey Kong? El Donkey Kong, pues está en su jungla. Y aprendes con Pascu, Rodri, metodología. Escucha la canción de Ares de LH. Ok. Pues, ¿qué les digo yo? Será acabar, ¿no? Tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. A ver, un juego bueno así. Ah, pues Crash Bash. Pues Crash Bash. Me gusta el Crash Bash. O carreras. O me voy a dormir más bien. O Spider-Man. O Mega Man. O me voy. No, ya sé. Diggity. Y Crash Bash. Crash Bash. Crash Bash. Crash Bash. Bro, el Need for Speed Most Wanted de Xbox 360 es una joya. Sí, es una joyota ese juego. Una joyota. Muy bien. Pepsi Man. Pepsi Man, Pepsi Man. Después jugamos Pepsi Man. Jugamos el Pepsi Man. Pepsi Man. Pepsi Man. Tienes el juego de Play 1 de Digimon. ¿Cuál de todos? Porque en Play 1 hay varios de Digimon. Está el Digimon World 1, el Digimon World 2, el Digimon World 3, el Digimon Rumble Arena. Dime mi amor, le hace con voz de niña consentida. Dime mi amor. Aquí creo que es con círculo, creo. Círculo para que salga bien la imagen a color. Sony Computer Entertainment te presenta. Rumble Arena es, ese es bueno. Eurocom Entertainment Software. Crash Bash.
Crow. Ay, lo puse en inglés, mucha bestia. Pues estando el español ahí, pongámoslo en español. Tocó volverlo a resetear. Rumble Arena, creo que sí, no me acuerdo. No, el Rumble Arena no lo tengo. No, el Rumble Arena no. Sí, no, 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 el Rumble Arena no lo tengo. No lo tengo, el Rumble Arena. Rumble Arena 2. No, el Rumble Arena no lo tengo. Aquí está el Fighting Force. Soul River. Tombi. Pac-Man. El fútbol de poderes. Pitfall 3D. A carambas. Earthworm Jim 2. Ah, tengo el Digimon World 1 y el Digimon World 2003. ¡Crashbot! Uy, los medallas de honor son muy buenos. ¡Pam! En inglés para que practique. Muy bien. No, pues otra transmisión de 3 horas con Carlos el Top. No, no, no. Nostalgia con ese audio, sí. Este fue de los primeros juegos que yo transmití en Facebook. Fue los primeros juegos que yo transmití en Facebook. ¿A quién me escojo? Vámonos a Tiny. Vámonos a Tiny. Saludos, Juanpi, ¿cómo estás? Después, Counter. Tequeten. Uka, uka. No puedes derrotarme, dijo ahí el máscara ese feo, todo el avión. Tiene muy buena audiencia acá en YT. Sí, estamos teniendo buena audiencia en YT últimamente. Ya se vienen directos exclusivos ahí en YT. Y pongo en historias en las diferentes plataformas que estoy en directo ahí. Para los que quieran llegar. Bien. Alonso, saludito para tu hijo Alonso Enio. Bueno, aquí como era. Tres, Tenemos dos, que. uno, Aquí sí puedo jugar con la palanca, ¿no? Ah, pero más fácil con la cruceta. Changua, yo quiero changua. Changua, yo quiero changua. Changua, yo quiero changua. Sí, Laurita, el directo del mediodía. El directo del mediodía, mi Laurita Bella. Hicimos 100 horas de reproducción. Ya que ya mañana aparecemos con 3100. O sea que con este directo yo creo que con este directo hoy haríamos 150 horas. Ya estamos muy cerquita de las 4000 horas. Ya tenemos 3100. Yo estaba ofreciendo a traducir y lo reinicia para ponerlo en español. Oye, ¿tú me vas a ayudar, Tiffany? ¿Me vas a ayudar? Porque hay muchos juegos. O sea, hay muchos juegos traducidos al español hoy en día, pero que no los puedo jugar directamente en la consola. No los puedo jugar directamente en la consola porque se ven a blanco y negro o con la imagen corrida. Tiquitín. Pero si sí tengo los juegos en inglés para que me Tres, ayudes. dos, uno, ya. Tiquitín. Tiquitín. Muy bien. Cuando los transmita. Claro, cuando estés, obviamente, ¿no? Feliz noche, bro. Me voy a dormir. Nos vemos, Emerson. Y la tradición será por acá. Sí. Sí, mañana haré tradición. A ver. Tiquitín. Exclusiva, no sé. Toca mirar después. Tiquitín. Desde los 14 años tú estás en USA, Rosita. Hola, Crash Bash. Así es, Darío, Crash Bash.
tengo rato por acá. Ah, caramba, o sea que tú sabes a full inglés también. Pues digo, ¿no? Pues digo, ¿no? De que siempre procuro acompañarte. Gracias, Tiffany. HBR, bombazo. Gol, gol, gol. Ok, el diablito. 3, 2, 1, ya. Ah, gol. Ah, bendito. Stop. Ganamos. Ganamos. River 2, Nacional 0, ok. Ponga para 4. ¿Cómo pongo para 4? GG Oscar. ¿Cuál es el que sigue? Ah, el de los ositos, ¿no? Los pobres ositos cargando a Tiny. Mis hijas y esposos son nacidas en... ¿En serio, Rosita? Vea, pues. Yo recuerdo cuando jugaba este Crash, era toda pende, moviendo el control para todos lados. Play uno con el alma de Wii. Pero los pobres ositos cargando a estos gorilas, parce. Vea, vea, vea. Pobres ositos. Cargando esos mastodontes. Uy, me los tumbé a todos. ¿Por qué no mueras para mayor resolución? ¿Y por qué no juegas con la consola original para mayor nostalgia? Esa sería mi pregunta para ti. Muy bien, a ver. Tiquitín. Ojito. Quítale el rayo, quítale el rayo. No puede ser. Alcanzo a dar. Va Barco con la pelota, tira centro. Muy bien. ¿Es original la Play 1? Sí. 3, 2, 1, ya. Uy, uy, el rayito. Me lo quitaron el rayito. Pica viene a tumbarme primero a mí, el desgraciado. Se cayó solito. Venga. ¿Tu casa? Pa' tu casa. Como siempre, ganamos. Ando muy ebrio, retro. Te veo mañana en la tradición. Nos vemos, Oscar. Descansa o síguele. Bueno, no sé. Muy bien. Literal, no está en la playa, no. Obvio. Bueno, Alex, me voy a aprovechar. Afuera está lloviendo para acostarme a dormir. Dale, descansa, abuelito. Descansa, abuelín. Feliz nochecilla. Gar, que no sale aquí. Uy, nos volvimos gigantes. Touché con esa respuesta. Muy bien, ahí estás. Tu casa. Tu casa. Claro que es original. Lo que digo que no hay diferencia entre la FAT y la Slim. No pese igual. Ah, no, es la misma vaina, solo la carcasa. Listo. ¿Este cuál es? Ah, este es de pintar. Este es el de pintar. Este es el de pintar.
No hagamos el primer jefe y me voy a descansar porque sí me siento como cansado. Llevamos 2 horas, sí, llevamos 2 horitas pasaditas. 3, 2, 1. Oye, Laurita, ¿de casualidad mañana descansas? Tucu, tutun, tum. Solo por curiosidad. Tan, tan, taran. Le falta un botón reset, me acuerdo, pero creo que era como única diferencia. Pues por eso digo, carcasas. Por eso digo, la única diferencia carcasas, pero de resto en funcionalidades y todo es la misma vaina. Sí, por algo sigo acá. Sí, por eso vi la hora y dije, Laurita, ¿por qué está por acá todavía? Claro, mañana descansa. Muy bien, me lo imaginé. Dando lora. Si gané, sí, sí voy ganando. Si gané, sí, sí gané, sí gané. Gana. Pueden sufrir los osos para un juego, no, no, no. Ajá. 3, 2, 1, ya. Puro. Bueno, gente, ya me voy a dormir, que es mucho. Nailucita, descansa. Y mañana con toda confianza el lunes también descanso. ¿En serio? ¿El lunes también descansas? Ah, qué rico. Qué rico, qué rico. Creo que ganamos, sí, ganamos por harto. Tiny gana. Tiny gana. Tiny gana. Juegas Tony Hawk. Lo malo de Tony Hawk es que Tony Hawk me tocaría jugarlo en silencio. O sea, sin música. Porque es que Tony Hawk tiene pura música con copyright. Pura música con copyright tiene Tony Hawk. Ese es el problema. Pero es un juegazo. Los Tony Hawk son unos juegazos. Los de Play 1 a mí me gustan muchísimo. Bueno, aunque hace mucho que no los juego, ¿no? Pero me gustan. Edgar David, saluditos Edgar David, ¿cómo vas? Vamos, Edgar. Oh, ¿qué fue eso? Oh, Jane. Muchas gracias, Jane, por ese bonito regalito, Jane. Por ese control retro. Cómo me gustan cómo se ven los regalitos. Son todos bonitos. Gracias, Jane, por ese control retro. Se te agradece de corazón. ¡Ah, hijo! Me misilió. ¡Ah, caramba! ¡Otro control! Gracias, Jane, por otro control retro. Muchísimas gracias, Jane. Gracias, gracias, gracias. Tiquitín, titín, tin, tin. Tiquitín. Sí, se ven lindos. Sí, 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 se ven todos bonitos los regalitos del TikTok ahí en pantalla. Gracias, Jane, por esos 2 controles retro. Se te agradecen. Bueno, carnal, ¿cómo se llama ese juego? Se llama Crash Bash. ¿Tienes un Tesla? Ojalá. Yo ando jugando los remakes del 1 y el 2, buenísimos. Buenísimos, buenísimos.
Objetivo. Este me gusta. 3, 2, este me gusta. 1, ya. Pura violencia, vea. Uy, ojo con las nitros. Ojito con las nitros. Tiki 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 tiki. Muy bien. Clásico, clasicazo. No diga con copyright, está haciendo todo un lío últimamente en varias redes. En todas las redes. En todas las redes. Realmente eso complica. Muy bien. Tiny está rotísimo en ese minijuego. Sí, lo que es Tiny y Koala Kong son muy buenos para este minijuego. Es que cada personaje tiene como una ventaja en cada minijuego. Zángano. Cuánta violencia. Muy bien. 3, 2, 1, ya. Ah, hijo, me estrellé con él. Uy, se estrellaron en el aire. Cállese. Tiki tiki tiki. Tiki 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 tiki. Así nos agarrábamos a cintarazos. Muy bien. Bueno, ya. Well done. Well done. Venga, aquí en TikTok puedo ver cuánto llevo. 2:20, apenas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tu curu, 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 curu. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. Brr. Juegazo 6-6. Un juegasísimo, mi hermano. Brr. Bien chiquito, le pasan por encima las cajas, parce. Miércoles, no le di. Más. Murió. Tú ganas. Sí, pero ahora mi contenido ya no pongo nada de música, solo efectos de sonido. Ya me han silenciado los videos. Sí. Ahorita el copyright está molestando demasiado en todo lado. Muchísimo. Venga, no he grabado, ¿no? Iba a pagar sin grabar. Venga, grabemos. Para jugarlo, para seguirlo después. Ah, mira, ya tenía aquí un
unos guardados en esta memory card. Memory cards. Grabemos ahí encima, pongámonos. Retro. Hey, gracias Jane por esa pulserita. Listo. Busca Hot Wheels Turbo Racer. Está buenísimo. Ok, Darío. Y que menos hinchado quedaba. Y luego quien ganaba le daba más a... Oiga, amigos, muchísimas gracias de verdad a todos los que me acompañaron tanto en TikTok como en YouTube. De verdad, se les agradece de corazón. Los regalitos aquí de TikTok a Lizzy, Giovanni, Sonia, Silvia, Erika, Silvia, Sonia, el Rey Hats y a Jane. Gracias por esos regalotes ahí en el TikTok. Muchísimas gracias por sus comentarios también, por su compañía, por su tiempo. Se les agradece de corazón. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hora Colombia, con la tradición dominical y príncipe de Persia de Super Nintendo. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Feliz noche y dulces sueños. Me despido. Que tengan buenas noches, el Yuge y Chaito. Descansa, hasta mañana, Ivy. Gracias por el rato, nos vemos el próximo. Gracias, Milorita. Hola, Sofía. Saludos, Gonzalo. González Hidalgo, saludos para González Hidalgo. Yoctan Arroyo. Vamos, Crash Bandicoot, Paolo. Buenas noches, que descanse, gracias Rosita. Hasta el próximo directo, gracias Milici. Nos vemos, chavito, cuídense mucho. Bye bye, ¿cuál es el de mañana? Mañana Mario 3 y Príncipe de Persia de Super Nintendo. Cuídense mucho, bye, chao. Nos vemos, adiósín. Bendiciones para todos. Bye bye. 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 Bye bye.